se me concedió volver. Bueno, canción de Lorenzo de Monteclaro. Bueno, aquí estoy, Cher Rafaela de Cree Latin Art Market. Les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones desde Las Vegas, Nevada. Bueno, pues vamos a continuar con la segunda parte de la clase, el cisne blanco. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo ven desde ahí? Pues vámonos recio con todo para este proyecto. Bueno, pues ahí vamos, arrancamos, pónganse trucha con la carrucha. La segunda parte del cisne blanco. A continuación, voy a comenzar a hacer el plumaje y voy a usar una aguja calibre número 20. Inserto la aguja un cuarto de pulgada aproximadamente de profundidad para comenzar a hacer el plumaje. Aquí continúo haciendo yo el plumaje y sigo utilizando la misma aguja calibre número 20 en esta área para que el plumaje se vea muy finito y pegado más al cuerpo. Aquí, por ejemplo, acomodo yo la aguja siguiendo yo la forma del esculpido que viene siendo el cisne, y así es como voy inyectando. En las partes que son de lado, acomodo la aguja de lado. Estas agujas curvas son agujas que he diseñado durante los años basadas en mis cuchillos delgados, así que se las presento también, muchas veces las saco yo en los videos. Comienzo a hacer el plumaje de la ala y estoy utilizando la misma aguja calibre número 20. Voy a estar cambiando las agujas, el número del calibre, de acuerdo a cómo yo vaya avanzando en el plumaje. Voy a cambiar la aguja, así que estén pendientes de ese paso. Conforme voy avanzando con el plumaje, voy haciéndolo más largo. Aquí ya lo estoy haciendo ya de media pulgada de largo aproximadamente. También les recomiendo que frecuentemente estén revisando la aguja que no esté tapada, porque a veces cuando estamos haciendo plumaje, pues podemos hacer hasta una florecita. Aliento de bebé cuando estamos dispensando el líquido y están tapadas. En este paso ya voy a utilizar una aguja calibre número 14 para continuar haciendo el plumaje. Bueno, pues aquí yo estoy utilizando mi receta suero para flores encapsuladas y se las recomiendo en verdad, les va a quedar muy natural, no necesitan ustedes usar bioxido. Y aquí continúo haciendo el plumaje, siguiendo la forma del cisne, donde se tenga que insertar la aguja de lado, pues la inserto, donde se tenga que ir. Se va acomodando de acuerdo a cómo está la ala, la forma del esculpido. Ya lo he repetido, únicamente esto es para que ustedes se les grabe. Aquí voy a utilizar una aguja calibre número 14 para terminar lo que falta de la ala y el cuerpo del cisne. Ahora que ya está terminado el cisne, pues pinto el ojo usando la receta básica de la gelatina de leche. Aquí ya voy a pintar el pico del cisne y utilizo también la misma receta, la receta básica de gelatina de leche. Después de calentar la herramienta sobre la estufa,
Voy a esculpir aquí media pulgada de profundidad para simular el lago. Y la razón por la cual yo estoy esculpiendo después de haber terminado todo el esculpido del cisne es para no confundirme cuando le estoy poniendo el plumaje al cisne, ponérselo al lago. Por eso es que lo hago de esta manera. Aquí ya estoy pintando yo el cisne utilizando la receta básica de la gelatina de leche. Utilizando pintura blanca, aquí estoy marcando ya el efecto de lluvia y voy a esculpir estos puntos a continuación. Estos puntos que yo marco es lo mismo que hice en la piñata mexicana y en la lección del atardecer, donde hago yo las piedritas en forma de honguitos. Después de calentar la herramienta sobre la estufa usando el método número 1 de mi técnica de esculpido, pues voy a esculpir todos estos puntos aproximadamente 1 centímetro. En este tazón tengo gelatina base y estoy haciendo la espuma usando la gelatina a una temperatura fría, y este es para hacer el efecto de lluvia. Bueno, mi gente, y como lo prometido es deuda, aquí ya estoy aplicando yo los efectos de lluvia en cada hoyito que esculpí y luego los voy a encapsular. Ahorita de momento, pues nomás los pongo ahí para que se vaya secando la espuma de esa manera. Aquí, por ejemplo, también estoy aplicando ya la espuma para simular un poco más el efecto de agua en esta área del lago. Aquí, mi gente, les comparto otra de mis técnicas, la cual yo le llamo técnica para tejer. Si miren cómo inserto la aguja y se van formando los anillitos. Cada vez que hago un proyecto de estos, pues yo le pongo estas espiguitas, porque para mí es como si fuera mi firma para distinguir mis proyectos de los demás que están en la internet. Otra de mis técnicas que les comparto aquí es cómo hacer el follaje con la aguja grande número 14. En este paso ya voy a encapsular yo el efecto de lluvia y al mismo tiempo sello las áreas, por ejemplo como el cisne, donde están las florecitas, para evitar que se mezclen los colores cuando yo ponga ya la acuarela.